Hola gente de YouTube, bienvenido a mi canal, soy Lauti. Bueno, estamos en un video nuevo. Estamos de vuelta, vamos a estar sembrando soja en campo 29. Estamos llegando ya casi, así que bueno, yo traje la tolva, todo. Falta llegar. Y bueno, vamos a estar sembrando. Como ven, ya tenemos, compré la TX, una Agrometel TX, perdón. Un modelo viejito, así que me la cambié por la John Deere porque tuvimos unos percances que no hacía siembra directa. Y bueno, decidí venderla y me quedé con Agrometal esta, y también agarré la y dejé la DX, la Agrometal. Así que bueno, vamos yendo. Ajá. Vamos yendo nomás, recién estaba viniendo, así que bueno. Vamos a ir a unos 23, ponele. Bueno, ya vamos a pagar las balizas. Recién venía por foto, así que me olvidé de pagarlas. Así que bueno, muchachos. Acá estamos de vuelta, martes. Este video lo estoy grabando el lunes. Lo grabé el lunes. Y usted lo va a estar viendo el martes a las 4. Así que bueno, ya lo voy a dejar grabado. Bueno, ahí le voy a estar mandando igual una fotito por la nueva pestaña de comunidad que me desbloquearon en YouTube. Así que de una a mandarle fruta. Ahora a ver. Ah, está viendo el FPS. Hay muchas caídas. Así que bueno, traje el Deu con la casilla, cisterna y las dos, todas las semilleras. Se me ven y cagan de hambre, loco. Pero bueno, acá lo traje y ya está ya. Así que bueno, ahora ya llegamos, desenganchamos y damos rosca nomás. Vamos a bajar la máquina. Vamos a enganchar ahora. Vamos a enganchar la máquina y vamos a hacer las tiradas. Estamos, así que bueno, déjenme ver el tema de configuraciones. No le voy a estar tirando fertilizante, podemos estar con la abonadora en algún directo por ahí. Así que bueno, no se me enojen por eso. Te lo voy a poner acá. Pone 10 metros, listo. Mostrar líneas, fijará. Bueno, estaremos listos. Ah, espera que faltó levantar la lanza. Así que bueno, vamos a ir largando nomás. Bajar la marcha, vamos a poner un L3. Así que bueno, a ver, vamos a tocar la B ahí. Vamos a hacer un 9. Vamos a configurar el GPS. Cachito más allá. 9 a 10. 10 le vamos a mandar. Care perro, loco. Bueno, sacamos estas líneas que están molestando. Bueno, igual las voy a dejar. Las voy a dejar y saque la ayuda. Así que bueno, muchachos, vamos a darle. Esa lanza está bugueando ahí.
Está medio abiertita ahí. Y voy a estar dejando la sembradora ahí en la descripción para el que la ande buscando. Así que pues, no haya tanto inconveniente en buscarla. Bueno, vamos a darle rosca nomás. Vamos a darle. Iba a decir, bueno, si quería entrar, pero no quería, así que bueno, vamos a estar sembrando solo nomás. Está sembrando solo, bueno. Porque ahí estaba libre, Bolicio, un buen rato y no quedaría loco. Así que bueno, no lo vamos a andar jodiendo mucho. A full nomás. Así que bueno, lindo equipito clavamos ahí. El John Deere. Y la agrometal. Igual este tiene que tirar con el dedo, bueno. Y el John Deere te deja la pala de X. Pero bueno. Ahora como no está la otra máquina, le vamos a dar con este John Deere. Así que bueno. Le vamos a dar un par de vueltas ahí. Así que bueno. Gracias a toda la gente que se va sumando al canal, bueno. Estamos para llegar a los 1100. Así que bueno. Bastante agradecido, loco. Un abuso. Así que bueno, cada vez somos más. Vamos a poner un poquito de cámara adentro. 14 surcos, 52 la loca. Tiraría marcador, boludo, pero como estamos con GPS, medio al dope. Así que bueno, vamos a dejarla ahí nomás. Tirando el línea con GPS. Viendo cabecera. La cabecera la vamos a hacer después, así que bueno. Si me pregunta por qué no hago la cabecera, es porque estamos haciendo soja. Cabeza le vamos a dejar para el último. A ver si me da para doblar acá. A ver si baja esto. Ahí va. Bueno. Vamos a darle otra pasadita más. Allá tenemos el silo bolsa. También habría que sacarlo. Pero bueno. Ya lo vamos a ir viendo. Ya lo vamos a ir viendo eso. Habría que ir sacándolo en un directo. O espera que termine yo la extractora. Pero como no tengo mucho tiempo para hacerla. Tengo otras cositas más que hacer. Como ver el campo. Estos videos los dejo grabados y ya quedan. Lo dejo grabado, boludo, para que así pude un rato el campo, porque si no está en mi casa es un medio un embole, viste. Así que me voy un rato el campo de grabarlos. Los videíbulis. Y después, no sé si capaz que haga directo el viernes, sábado, capaz. Que esté más piola, porque para que esté bolillo. Ah, no sé si va a estar, porque es más colgado, bolillo. Pero se guarda partida, como de costumbre. Acá, como le decía antes, acá esto va con cal, viste. Hay que tirar cal, y acá hay que tirar lo que es nitrógeno. Y estas son las tierras. Las tierras que tenemos en el nuevo far, en el DLC. Así que bueno. Yo ahora lo que no me explico yo, ¿por qué me hace esto? Si alguno sabe. Porque ve, mira, me hace lo mismo. Con esta sembrada y esta. Así que bueno, vamos a ver una campaña así. Si sigue funcionando mal. Me parece que me voy a mudar a otro mapa con las mismas herramientas y todo. No la vamos a cambiar todavía, así que bueno, voy a tratar de poner las mismas horas a los tractores. Así que bueno,
Es eso nomás, un videito tranqui, sembrando, con lo que sería soja de segunda. Así que bueno, le venimos dando rosca con el John Deere 4955, ¿eh? Equipito, padre. Y ya faltan unos lindos shaders, boludo. Que le vamos a dejar. Esta semana tiene que tirarle un cachito antes el botón, porque si no, no lo baja, viste. La animación muy lerda. Así que bueno, vamos a darle igual. A darle rosca, la rosca. Bueno, vamos a hacer la tiradita más y ya vamos cortando el directo. No me fijé la sede mía, vamos a parar un rato. Fija la sede mía. Venimos bien, che, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? Y tenemos fertilizante, como le dije, no lo voy a estar usando ahora. No se ve, ahí está. No lo estoy usando por el momento. Así que bueno, vamos a estar tirando directamente con la buena hora. Ahí le damos rosca de vuelta, papá. Comentar, y bueno, grabar tipo un directo, en lo que sería de noche, sembrando de noche, pero bueno, el tema que no sé si le va a gustar a la gente, pero bueno, el tema que hay que sembrar lo que son este campo, quedarían este y este. Capaz que le dé todo maíz. Así que bueno, estaremos bien. Acá el tema es que quedó maíz sobre maíz, pero bueno, es otro tema eso. Ya veremos ya. O le tiro soja ahí, pero bueno, va a ser un quilombo. Tenía que haber hecho este de maíz. Este de soja. Bueno, ya está hecho ya. Listo. No se habla más, no se discute. Dios. Así que bueno, acá ya plantamos, como ven. Está medio bugueado ahí, no sé, ya vamos a ver ya. Son todo lo que es por la pasada de esto, de esto se cultivo, un quilombo. Así que bueno. Y acá no hay nada abonado. Nada, nada, nada. Ni acá. Así que bueno, habrá que abonar también. Y esto no es este. Estaba viendo un poquito ahí. Estamos en tiempo para sembrar todo lo que la soslima ahí. Tenemos hasta el 6 de. Hasta el 6 de primavera. Así que bueno, tenemos un poquito de tiempo también. Pero bueno, vamos a estar dándole lo que se pueda. También estaría bueno probar lo que sería el algodón. Esto se siembra en. Sería en otoño. Otoño e invierno. Ay, se cosecha y no más. No. Se tardó en un año, no sé, no conozco muy bien. Y lo que es caña de azúcar también estaría bueno. Estaría bueno, pero. Son maquinaria, vamos a andar flojo, flojito. Aunque estaría bueno alquila. Así que eso también sería otra. Una vueltita por aquí, padre. Cuesta acomodar también acá esto. Ay, Dios, no me diga que me va a dejar ese pedazo. Ay, se me meten las manos. Vamos acá. Ay. Ay, ahora me deja de los dos lados. Bueno, esta máquina no sé cuántos metros tiene,
Debe tener menos 9, 8 metros. Yo le puse 10. A pedazos me cayó, man. A pedazos, a pedacillos. Así que bueno. Negando como siembra. Ay, Dios. Así que bueno, ya llegamos acá a la punta y vamos a dejar el video por acá porque no sea tan largo. Y bueno. El jueves, viernes, vamos nosotros viendo de vuelta con tu video directo, dependiendo de lo que yo pueda hacer. Así que bueno, pero bueno, haremos lo que se pueda, pa. Haremos lo que se pueda. Mira qué lindo que está la sembrada, cha. Igual les voy a dejar el link en de descripción. Quiero pasar por el Facebook del que hizo el mod. Así que bueno, estaré moviendo. Bueno, muchachos, estamos llegando ya a la punta. No me gusta que quede este pedacito acá sin sembra, pero bueno, ya lo calibré como el orto al GPS. Así que bueno, muchachos, estamos para Truski. Dale, padre. Vamos tranqui día nomás, ¿eh? No le caminamos, estamos caminando rápido, de hecho. Bueno, no tenía que darle tan rápido una maquinita media vieja y usada de encima, peor. Así que bueno, muchachos. Llevamos piola, ¿no? ¿No? La lleva tranqui, se llama Diri. Se va oscureciendo. Así que bueno, gente, gracias a todos los que miraron. Vamos a apagar la máquina. Gracias a todos los que han estado viendo el video hasta acá, que llegaron hasta acá el video. Y bueno, les voy a estar mandando un saludo. Y bueno, suscríbanse, comparten el video. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video directo. Ya veremos qué sale. Así que bueno, gente, nos vemos la próxima. Chao.